pérdida. Gracias al Señor en esta tarde por esta hermosa oportunidad que Él nos concede de poder congregarnos para alabar y bendecir su nombre. Hoy, domingo 11 de abril, un día muy especial porque en primer lugar es el día del Señor donde tenemos la oportunidad de bendecir su nombre y tenemos la gran bendición, como ustedes pueden ver, en medio nuestro a nuestros queridos pastores de nuestra catedral. Vamos a dar comienzo a este servicio y lo haremos en el nombre del Señor, amén, cantando la alabanza número 341, en tus afanes y en tu dolor. Alabanza 341.
Amén. Ha llegado un momento muy importante para nosotros, porque tenemos que presentarnos en oración ante el Señor. En primer lugar, para invitarle al Señor para que Él, nuevamente, como siempre ha estado, sea el más importante en este lugar, a quien hoy venimos a alabar y bendecir. Una oración de comunión a nuestro Señor, que estará a cargo de nuestro hermano Guillermo Carrasco Illanes, predicador ayudante de nuestra clase. El Señor le conceda gracia a nuestro hermano Guillermo Carrasco. Amén, mi hermano. Muchas gracias. Le invito a que inclinemos nuestros rostros en reverencia al Señor. Eterno Dios y amantísimo Padre de la gloria, cuántas gracias te damos, Señor, porque nos permites un día más de vida y de salud, y muy especialmente para que en este día, Señor, glorifiquemos tu santo nombre. Gracias, Señor, por esta gran bendición en el cual nos estamos conectando a nivel online como de hace mucho tiempo, Señor, pero que en cada hogar, Señor, se está levantando un culto de adoración a tu nombre. Señor, y clase Robert Kennedy en este día, muy contento, Señor, por esta doble bendición, porque a ti te ha placido, Señor, que estén tu siervo y tu sierva, nuestro amado y querido pastor Héctor Cerda Gómez, junto a nuestra amada pastora Elizabeth Bizama Saavedra, por quienes te pedimos que en esta tarde los llenes de tu gracia y del poder de tu Espíritu Santo a tu siervo para entregar tu palabra, y a tu sierva en la dirección que te plazca honrarla, para, Padre mío, ensalzar tu santo nombre. Permite bendecir de principio a fin esta santa reunión, desde mi hermano que está coordinando hasta el último hermano, por misericordia, y cada rincón de nuestra patria, Señor, a lo ancho y a lo largo donde estén escuchando, sea de gran bendición esta reunión y todo lo que se realice, Señor, por medio de tu presencia. Como también te rogamos por cada hermano y hermana que van a intervenir en esta reunión teniendo una oportunidad, la gracia, la sabiduría y el poder tuyo se manifiesten en medio nuestro, junto a cada alabanza. Señor mío y Dios mío, te lo agradecemos, te lo pedimos, te lo imploramos, muy humildemente, mediante Jesucristo tu Hijo, que es nuestro bendito y buen Salvador. Amén y amén. Amén. La gloria se la damos al Señor. Amén. Gloria a Dios. 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 Gloria a Dios para siempre. Después de un largo periodo de transición que ha vivido nuestra amada Iglesia Catedral Evangélica, un periodo conocido por todos, damos gracias al Señor que en su amor, en su misericordia, Él ha escogido a un matrimonio a quien le ha dado la gran responsabilidad para dirigir los destinos de la Iglesia del Señor. Un matrimonio de hermanos y hermanas que también para nuestra clase Robert Kennedy son conocidos, y queremos en esta tarde, a nombre del cuerpo directivo de la clase Robert Kennedy, de los diferentes grupos que la integran, de los locales Robert Kennedy, Aeropuerto y Villa Francia, dar la más cordial bienvenida a nuestros queridos pastores, nuestro pastor Héctor Cerda Gómez y nuestra pastora Elizabeth Bizama Saavedra, a quien el Señor desde ya les vaya revistiendo de gracia, de sabiduría, que le respalden todo el trabajo que ellos van a realizar. Amén. Y mi pastor, mi pastora, clase Robert Kennedy está con ustedes. Estamos orando por ustedes para que nuestro Dios les ayude en el día a día. Sabemos que la tarea a lo mejor no va a ser fácil, pero somos convencidos de que cuando el Señor honra, Él respalda la obra que ha enviado. Por lo tanto, vamos con el cariño de siempre que hemos tenido, vamos a darle la bienvenida y les vamos a recibir
como es el cariño nuestro a nuestros queridos pastores, con tres glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Están en su casa, mi pastor, mi pastora, para que podamos disfrutar de este hermoso servicio de alabanza a nuestro Dios. Dentro del servicio que habitualmente realizamos, lo hacemos y hay algunas oraciones que, en las cuales pedimos intercesión a Dios. Ahora vamos a orar por nuestros pastores, para que el Señor les ayude en esta nueva gestión que ha puesto en su, bajo su responsabilidad, por nuestra amada Iglesia Catedral y nuestra querida clase Robert Kennedy y sus locales. En esta oración nos va a llevar nuestro hermano Manuel Santis Abarca, predicador ayudante de nuestra clase. Amén. Invito a que inclinemos nuestro rostro en reverencia al Señor. Padre bendito celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, vamos delante de su presencia. En primer lugar, Señor amado, es para adorarle, para bendecirle, para glorificar su nombre, porque usted en todo tiempo es bueno, Señor amado, y su misericordia, Señor amado, se renuevan día tras día. Señor amado, en esta hora vamos, Señor bendito, a pedirle que por misericordia, por bondad, Señor amado, usted, mi Dios bendito, haga misericordia con nuestros pastores, Señor bendito, y le revista de gracia a nuestro pastor Héctor Celda Gómez, Señor, a nuestra pastora Elizabeth Isama Saavedra. Señor, tú les conoces, Señor amado. Hemos orado tanto tiempo para que tú nos dieras pastores. Hoy día nos has dado, Señor amado, y te queremos pedir que tú les cuides, que tú les bendigas, Señor amado. Donde ellos pongan manos sean prosperados. Que la gracia bendita tuya, Señor amado, esté en sus vidas. Que por amor y misericordia les revista de sabiduría, de inteligencia, de gracia, de poder, Señor amado. Al abrir sus labios, Señor bendito, sean llenos, Señor amado, del poder del Espíritu Santo. Sí. Para que el Señor amado que va a buscar un consejo, Señor amado, se venga, Señor amado, completamente satisfecho de lo que tú le has entregado. Oh Dios del cielo, guárdales y bendíceles, Señor bendito, y te rogamos que tú les des fuerza, Señor amado, y por misericordia pone ángeles, Señor bendito, alrededor de ellos, Señor amado, cuidándoles y protegiéndoles. No permita, Señor amado, que nada ni nadie les haga daño, sino que tu bendición esté en su vida. También te pedimos por nuestro templo catedral y todos sus circuitos, Señor bendito, donde hoy día, Señor amado, no podemos reunirnos, Señor, por esta pandemia, pero sí te rogamos que tú seas con cada una de las clases, con los predicadores, con los ayudantes, Señor amado, con la clase en general. Bendice a tu iglesia, guárdanos, únenos en un solo espíritu, Señor amado, que juntos podamos adorarte y bendecirte. Que en todo tiempo, Señor amado, siempre sea la gloria para ti, Padre amado celestial. En especial te queremos rogarte por nuestra amada clase, Robert Kennedy, Señor bendito, donde hoy día tú por misericordia nos has honrado para trabajar. Señor, bendice a nuestro hermano predicador, bendiga al cuerpo directivo, bendiga al coro, Señor amado, bendiga por misericordia a la juventud, a nuestros niños, Señor, a las Dorcas, a los voluntarios. Padre amado celestial, te rogamos que tú tengas misericordia de nuestra clase, Señor bendito, y únenos en un solo espíritu. Bendice a los locales, Señor amado, aeropuerto, Señor amado, Villa Francia, por misericordia. Tú conoces, Señor amado, la vida de cada uno de nuestros hermanos, cómo están viviendo, Señor amado, qué problema, qué dificultad puedan tener, pero te rogamos que por misericordia tú pongas tu oído presto para ser respondida a las peticiones de tus hijos. Te damos gracias, Señor amado, porque sabemos que tú siempre nos escuchas y que en todo momento, Señor, estás pendiente de nosotros, porque nos tienes, Señor amado, en un lugar de privilegio. Hoy día, Señor amado, estamos, Señor bendito, sentados a tu mesa, esperando este alimento espiritual. Te rogamos, Señor amado, que hoy día la bendición sea derramada para todos aquellos que están escuchando, Señor bendito, a través de estos medios, tu hermosa y bendita palabra. Te damos gracias porque tú siempre nos oyes. Te pedimos que tú confirmes esta oración, la cual te la pedimos en el nombre de Jesús, en nuestro glorioso y bendito Salvador. Amén. La gloria para nuestro gloria, Dios. Para el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Hermosa oración que hemos elevado ante la presencia de nuestro Dios. Amén.
Ahora vamos a conceder algunas oportunidades para que nuestros hermanos, nuestras hermanas puedan alabar y bendecir el nombre del Señor. En primer lugar, vamos a solicitarle respetuosamente a nuestra querida pastora Elizabeth Bizama Saavedra que tenga la oportunidad de dirigir algunas palabras y saludar a nuestros hermanos de la clase Robert Kennedy. Dios guarde a nuestra pastora. Mis queridos hermanos de Robert Kennedy, no me había emocionado hasta este día. En la otra clase he sido bien valiente para hablar, pero ahora al verles a ustedes, que los conozco a todos, no creo que haya alguno que no lo ubique. Con todo he tenido experiencia hermosísima desde su hermano predicador, que para los que no saben es mi cuñado. Mi hermana Idia es mi hermana, así que imagínense cuántos años nos conocemos. Así que estoy muy emocionada de verles a todos. Ustedes saben que los quiero como ustedes nos quieren a nosotros. Van a ser cerca de 37 años, vamos a cumplir de matrimonio con mi esposo. Cuando nos casamos, nos vinimos a esta casita donde vivimos hasta el día de hoy, que nuestro Dios nos la dio un año antes de casarnos, nos dio esta casita, que hemos sido muy felices en este lugar. Y ahí nuestra clase, llegamos a presentarnos a la clase de Robert Kennedy, jovencito, lleno de sueños. Y nos recibieron tan lindo, tan lindo. Ya esos varones, casi todos están en la presencia del Señor. Por nombrar algunos, mi hermano Valdebenito, que está su hija acá, mi hermano Osorio, mi hermano Torre, tantos hermanos que nos recibieron, ella era los predicadores en esos años, ya todos en la presencia del Señor, pero su descendencia le sigue sirviendo al Señor abnegadamente. Nos recibieron ahí, empezamos a servirle al Señor. Mi esposo, el Señor lo puso de secretario y yo de ecónoma. Trabajamos al Señor ahí en la economía y él, mi esposo en la secretaría. Y de ahí el Señor lo honró a él para salir de ayudante de varias cosas. Y ahí el Señor me dio una de las bendiciones más grandes de mi vida. Ustedes oraban para que el Señor me diera un hijito. Bueno, le decía el otro día a la Teresita, cuando usted pedía un hijito, yo le dije que no pidiera uno, que pidiera varios. Porque yo pedí uno y el Señor me dio uno. Hoy día es un hombre grande, casado, bendecido, de parte del Señor, le sirve al Señor abnegadamente, igual que nosotros. Así que, ¿cómo no agradecer al Señor? Y en esa experiencia de mi hijito, tengo que contar algo muy lindo, que hoy día voy a honrar a una hermana que me dio consejos muy hermosos y la amo con todo mi corazón, la amo a todas, no las voy a poder nombrar a todas, pero quiero en esta hora contar una experiencia que viví cuando yo estaba embarazada de mi hijito. El Señor me bendijo grandemente y un día estábamos en una reunión hermosa como las que teníamos siempre, donde bajaba el poder de Dios y alabábamos al Señor, un pueblo grande. Iba yo por el pasillo, me había ido a despedir de mis hermanos predicadores, y venía por el pasillo, ya tenía como 6 meses de embarazo de mi hijito, y se acerca mi hermana Juanita Pérez y me dice, hermana Elizabeth, quiero decirle algo. Me dice, usted ore al Señor para que su guaguita venga sanita. No le pida que sea hombre ni que sea mujer, sino que solamente pídale que venga sanita y que sea bendecida. Y yo tomé ese consejo y le hice caso a mi hermana Juanita. Y así el Señor me dio mi hijito sanito hasta el día de hoy para la gloria de Dios. El Señor lo ha guardado, lo ha bendecido. Así que tengo ese consejo. Después pasó el tiempo y como yo andaba con los tesoros del Señor, la hermana Juanita me dijo que ella iba a orar para que el Señor nos diera un auto. Y en una reunión el Señor repartió auto. Y la hermana Juanita me dice, hermana Elizabeth, me paré y pedí auto. Y lo pedí para usted porque yo vivo aquí al frente, yo no necesito auto para venir a la casa del Señor.
Y el Señor nos dio un bautismo. Así que cómo no contar, no guardar esas cosas tan hermosas. Yo tengo muchas cosas lindas que viví en Robert Kennedy, muchas. Pero sería muy largo contarlas a todos. Quiero en esta hora saludar a mis queridas hermanas Dorcas, hermosas, y a las mujeres de oración. Mi hermana Alicia Sepúlveda, que está a cargo, ella sabe que la quiero. Mi hermana Irene, con su hermana Luz, tantos años que nos conocemos de jovencita. Mi hermana Alicia, qué decir de mi hermana Alicia, una mujer de oración, de fe, hermosa también. Mi hermana Erika igual también, mi hermana Erika Bravo. Y podría nombrar a todas, pero quiero en esta hora también nombrar a mi hermana Rosita Benavida, a mi hermana Bernardita, a tantas hermanas ancianas que han estado toda la vida ya en la clase Robert Kennedy, mi hermana Bravo, tantas, y mi hermana no había tirado, que fuimos con la que trabajé en la tesorería, en la economía, cuando estaba, muchas hermanas, a todas, a mi hermana Mirta Reyes también, y si son tantas que no las podría nombrar todas, pero quiero en esta hora mandarles un abrazo a cada una de ustedes, para que el Señor las guarde, las bendiga en estos días difíciles que hemos vivido. Yo sé que el Señor les ha provisto, que no les ha faltado el alimento, no les ha faltado para sus necesidades, y nunca les va a faltar, porque nuestro Dios nunca nos va a desamparar. Agradezco al Señor esta bendición tan grande que nos concede el Señor hoy día de ser los pastores de la catedral. Nunca estuvo en nuestra mente que Dios nos iba a honrar tan grandemente. Sí, nuestro anhelo era servirle al Señor como lo hemos hecho toda la vida desde nuestra niñez, esforzadamente. Pero el Señor nos miró, nos probó. Qué día nos bendijo en esta hora tan grande mi esposo. Y bueno, yo que soy su compañera, que hay esta bendición tan grande para trabajar con mi hermana Dorca. Deseo que el Señor las bendiga grandemente a cada hermana Dorca de Robert Kennedy, las llene de su gracia, que en sus hogares habite el Señor, haya paz, haya comunión, y que todo lo que necesiten se lo pidan al Señor, porque en estos años de vida que tenemos, el Señor nunca nos ha dejado, siempre ha provisto para nuestras necesidades, siempre ha estado a nuestro favor. Así que deseo que el Señor bendiga, y también quiero saludar a mi hermano Carrasco, lo conozco tantos años, él sabe que lo amo. Y también quiero saludar, me dijeron que fuera cortita, pero no puedo dejar de saludar a mi hermano Mayorga, a mi hermano Rodríguez, a mi hermano Méndez, a mi hermano Correa. No podría nombrar a todos porque los tengo a todos en mi corazón y en mi mente. Así que deseo que el Señor bendiga a todos. En esto que nombré, represente a toda la hermosa clase de Robert Kennedy. Que el Señor los guarde, los bendiga. Y para mí es una bendición muy grande. Nosotros vivimos cerquita de aquí, pues pasamos en la micro, pasamos por Villa Francia, por el aeropuerto, por Robert Kennedy cuando tenemos que ir a La Reja. Así que siempre están en mi corazón, cada vez que salgo en la micro, en el colectivo, me hace ese camino, así que les paso a ver y me recuerdo de usted. Así que un abrazo, un beso a todas las hermanas Dorca, a la señorita, a la jovencita, a las niñitas que ellas no nos conocen, pero son las hijas, las nietas de ustedes, y que ahí ustedes les van a contar de nosotros. Así que un abrazo para cada una, que el Señor las guarde y las bendiga. Las amo a todas, empezando por mi hermana Idia. Que el Señor las guarde y las bendiga. Amén. Señor, guarde y bendiga a nuestra pastora. Y gracias nuevamente por estar acá, y me voy a tomar la libertad, a nombre de los predicadores y del cuerpo directivo, de comprometer a nuestros pastores que una vez que ya la iglesia vuelva a su normalidad, a las reuniones presenciales, nos pongan ahí, quizás no del primer lugar, pero ojalá en el segundo lugar, para visitar nuestra clase, en la cual serán muy bienvenidos. Amén. En representación de nuestras hermanas, todas las damas de la clase de Robert Kennedy, tendrá una oportunidad nuestra hermana Selma Arancibia Aguilera, a quien el Señor le conceda muchas gracias.
Bueno, mis hermanos, en esta tarde le doy gracias al Señor por la vida, por la salud que Él me ha concedido y por esta bendición tan grande que el Señor me honró de poder entregar los saludos de todas mis hermanas de nuestra clase. Para mí fue una emoción muy grande cuando me avisaron, pero quiero decir a mi pastora que la clase de Robert Kennedy, las hermanas de Robert Kennedy, la señorita, la niñita, la Dorca, la queremos mucho, como usted decía. Mi madre también se acuerda mucho de usted. Sí, ¿qué le puedo decir, mi hermana? Que el Señor la bendiga. Estamos para su disposición cuando llegue el tiempo de abrir. Yo sé que nuestras hermanas de Robert Kennedy vamos a estar ahí con usted apoyándola en todo, mi hermana. Porque ese es nuestro cariño que también nosotros le tenemos a usted, mi pastora. Así que también, ¿qué le puedo decirle? Que el Señor la bendiga, que el Señor la guarde, que el Señor le dé cada día gracia a usted, a su esposo, a mi pastor. Y siempre me queda recuerdo, mi hermana, de que cuando entregan la palabra del Señor, y siempre aquí en Josué, uno de sus versículos que lo tengo, pero viene en mi mente que dice, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Así que esa es mi entrega, mi hermana, mi pastora, que el Señor la bendiga, y son muchos cariños que le entrega a todas nuestras hermanas Dorcas. Para el Señor sea todo honra y gloria, desde ahora y para siempre. Amén. Señor, bendiga a nuestra hermana Selma y sus palabras de saludo a nuestros pastores. Y en representación de todos los varones de nuestra clase, tiene una oportunidad nuestro hermano Alejandro Contreras Castro. El Señor le dé gracia a mi hermano Alejandro. Amén, mi hermano. Yo en esta tarde también le muy agradecido del Señor por esta linda oportunidad que el Señor me ha dado. Y a nombre de mi hermano Víctor Lillo, sus ayudantes, los hermanos niños, los jóvenes, los hermanos voluntarios, los míos propios, de mi familia, que tenemos lindos recuerdos de ustedes. Es el deseo de nosotros, le entregamos los saludos cordiales, de bendición, que el Señor bendiga su ministerio, le dé harta fortaleza, vida, salud. Y bueno, quiero tomarme un minutito y no quiero quedarme con esto. Bueno, lo conté mis pastores en la reunión de voluntarios que tuvimos hace poco. Un día 24 de enero, estamos en pleno proceso de elección y me levanto a orar y empiezo a orar al Señor en esta dirección para que Él pusiera a los pastores que estaban designados ante la presencia de él. Sabe que me levanto de esta oración, me voy a acostar nuevamente, y el Señor en sueño me veo entrar por la Alameda y entrando por la Catedral Evangélica, y veo el templo lleno, lleno, de tope a tope. Sigo avanzando por la nave hacia el púlpito central, y bueno, de frente, subiendo de derecha, en esa fila que hay detrás del púlpito, veo a todos mis hermanos oficiales diáconos, pero en la primera fila, en la primera silla, veo a mi pastor Héctor. O sea, lo veo con un terno azul brillante y le miro sus zapatos, unos zapatos negros brillantes. Y glorifico al Señor por esto, porque al levantarme, bueno, y me saluda mi pastor, me hace una venia saludándome, y yo, bueno, al despertar, el gozo fue inmenso que al abrir mis ojos y siento la voz del Señor. Muchos no tienen ese privilegio de escuchar al Señor. Y sabes, y yo lo siento y me habla el corazón y me dice, ahí está tu pastor. Y agradezco al Señor porque un 24 de enero el Señor me mostró eso. Y hoy los puedo ver y tenerlo en la plataforma de la clase Robert Kennedy.
Por eso es un gran honor, una alegría en mi corazón. Y le pido al Señor que le siga llenando de gracia, vida, salud, y que un día podamos entre todos llegar ante la presencia del Señor. Agradezco esta linda oportunidad que el Señor me ha dado, y para el Señor tributo solamente el honor y la gloria, y de mí siempre tenga su misericordia. Amén. Amén. Gracias por la oportunidad. Amén. Señor, bendiga a nuestro hermano Alejandro Contreras y sus hermosas palabras de aliento hacia nuestros pastores. Y a la verdad, hermanos, que en todo este proceso que hemos vivido, hemos visto que la iglesia en cierta forma se ha debilitado, algunos han partido, se han ido, pero en este nuevo periodo la catedral evangélica va a volver a ser mucho mejor de lo que fue, porque se va a cumplir la palabra del Señor en que la gloria postrera será mayor que la primera. Y en eso confiamos y esperamos. Los templos se van a volver a llenar. Cuando pase esta pandemia, yo creo que vamos a tener que correr temprano a nuestros templos para poder alcanzar lugar, porque verdaderamente los templos se van a hacer pequeños, porque hoy, a través de estas plataformas, el Señor nos permite alabar su nombre, de bendecir, y esto se ha multiplicado. Y quizás muchas personas que no conocen al Señor, después estarán viendo estos servicios, escucharán la palabra del Señor y se van a ir alimentando espiritualmente. Nuevamente, mi pastor Héctor, mi pastor Elizabeth, el apoyo incondicional de clase Robert Kennedy hacia ustedes, y obviamente estarán siempre y han estado en nuestras oraciones. Por estas oportunidades que hemos escuchado, le invito a que le demos toda la gloria a nuestro Señor. Gloria, gloria a Dios, Dios, gloria a Dios, Dios, gloria a Dios, gracias. La palabra del Señor nos dice que Dios habita en medio de la alabanza. ¿Y cuántas veces nosotros hemos, al escuchar una alabanza, el Señor nos toca nuestra vida, nuestro corazón, sentimos su presencia? Ahora vamos a escuchar, tendremos la oportunidad de escuchar la alabanza "Siempre estuviste aquí". Tres, uno, dos, tres.
hermosa alabanza que entonaban nuestros jóvenes y señoritas de la clase Robert Kennedy. Una alabanza que es verdadera y se hace vida día a día en cada uno de nosotros cuando el Señor nos acompaña, nos ayuda. Y es verdad que siempre el Señor ha estado con nosotros. Ahora, como en todo servicio, lo más importante viene a continuación. ¿Por qué decimos lo más importante? Porque es nuestra fe y es nuestra confianza que ahora el Señor nos va a hablar a nuestras vidas. Porque a eso hemos venido en esta tarde, en eso nos hemos reunido con la fe, con la confianza, la certeza, la seguridad de que cada vez que nos conectamos, el Señor tiene una palabra para cada uno de nosotros. Hoy, con mucho respeto lo digo, tendremos el alto honor de escuchar en primer lugar la lectura y exhortación de la palabra de nuestro Dios por labio de nuestro pastor Héctor Cerda Gómez, a quien el Señor desde ya le revista de su gracia para entregar su palabra. Y también tiene obviamente la oportunidad para expresar algunas palabras porque él es nuestro jefe el día de hoy. Así que el Señor le guarde y le bendiga. Agradezco al Señor en esta noche esta hermosa oportunidad que Él me da de poder estar congregados con mis queridos hermanos de clase Robert Kennedy. Quiero expresar mis saludos especialmente a su hermano predicador, hermano Víctor Lillo Muñoz, a sus ayudantes, mi hermano Guillermo Carrasco, mi hermano Manuel Santis, mi hermano Pedro Reyes. Que cada uno de ellos sean grandemente bendecidos en compañía de su familia, que puedan seguir trabajando en comunión por el bien de la obra del Señor. A la verdad, han sido minutos muy emocionantes el poder escuchar, el poder verlos y escuchar las palabras de gratitud que ustedes han expresado hacia mi día, sus pastores. Algo que a la verdad hasta el día de hoy a veces nos cuesta entender que es así. Ha sido un proceso de todos estos días. Hemos visto muchas manifestaciones de cariño de muchos pastores, obispos, hermanos que nos han llamado y nos han expresado su cariño y que nos expresan que están orando por nosotros para que el Señor nos acompañe y el Señor sea quien dirija esta obra. Le invito a ustedes como clase de Robert Kennedy, una clase muy trabajadora, una clase que siempre le ha trabajado al Señor en forma abnegada, y son unos bellos hermanos del Señor, y deseo que cada familia de la clase Robert Kennedy sea grandemente bendecida. Si alguno no les veo en pantalla, para todos ustedes es el cariñoso saludo de sus pastores, y deseamos de todo corazón que cada familia, desde el más pequeño hasta el más adulto, sea grandemente bendecido. Amén. Que el Señor cumpla los sueños que hay en sus corazones. Amén. A veces los sueños se hacen casi imposibles, pero con el Señor todo es posible. Amén. Y Él a su tiempo responde nuestras peticiones. Amén. Así que le agradezco, hermano Víctor, esta invitación que nos ha hecho. Y ahora vamos a ir a la palabra del Señor para que nuestro espíritu también sea alimentado a través de ella. Y lo invito a ustedes para que me ayuden en la lectura de la palabra del Señor. Si tiene su Biblia, su Nuevo Testamento, busque usted la palabra del Señor en el libro de los Hebreos, capítulo 11.
Hebreos capítulo 11, versículo 1 en adelante hasta el 6. Y si la ha encontrado, le vamos a dar lectura y lo haremos en el nombre del Señor. Dice así su bendita palabra: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Que el Señor bendiga la lectura de su bendita palabra en nuestros corazones. Pido al Señor que Él me dé de su gracia, me dé sabiduría para poder hablar de ella. Lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Hoy día el Señor nos hace meditar en un pasaje que a lo mejor para muchos es muy conocido, pero que es de suma importancia en la vida de cada uno de nosotros. El Señor nos habla en Primera de Corintios capítulo 13, versículo 13, y nos dice: y ahora permanezcan en vosotros tres cosas importantes: la fe, la esperanza y el amor. Y dice que el mayor de ellos es el amor. Hoy día nos va a hablar el Señor de uno de ellos, que es la fe. Usted muy bien lo sabe, como un buen lector de la palabra del Señor, que la fe la define en este pasaje, que es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Hoy día la humanidad está pasando días muy difíciles. Estamos viviendo tiempos muy complicados. Nuestro país no ha estado exento de todas estas cosas que hoy día están atormentando a la humanidad. Hoy día lo vemos, por ejemplo, esto del COVID-19. Cada día vemos que hay más gente que está con este virus y hay mucha alarma en el país, hay mucho temor, hay mucho miedo. Pero nosotros, como hijos del Señor que hemos abrazado este evangelio bendito, nosotros sabemos y entendemos que son señales que se están cumpliendo ya en estos últimos tiempos. Nosotros abrigamos la esperanza y tenemos la certeza y la seguridad de que el Señor ya viene por su iglesia. Él ya viene a buscar a su pueblo, y su pueblo tiene que estar preparado, su pueblo tiene que estar vigilante y su pueblo tiene que estar atento, porque ya viene el esposo por su iglesia. Hoy día el Señor nos habla de una fe. El hombre sin el conocimiento de Dios abriga fe en muchas cosas. Abriga fe en su fortuna,
abriga fe en la profesión que estudió y que logró sacar adelante, abriga fe en su negocio, abriga fe en diversas cosas que seguramente para él le dan un bienestar, una tranquilidad y una seguridad. Pero sabemos que todo eso es pasajero, todo eso, si no es bien administrado, el hombre de un día para otro lo puede perder todo. Pero nosotros a lo mejor no tenemos grandes cosas, a lo mejor hoy día no tenemos empresas, a lo mejor hoy día no tenemos grandes fortunas, pero tenemos al más grande a nuestro favor, que es Cristo nuestro Salvador. Hay un corito que se canta, mi hermano Miguel Castro se va a acordar, y dice que ese corito, el que lo tiene a él, lo tiene todo. ¿Cierto? El que tiene a Jesús, lo tiene todo. Hoy día el Señor nos va a hablar de una fe viva, de una fe poderosa, de una fe virtuosa, de una fe que el Señor nos colocó en cada uno de nosotros. Desde el día en que le conocemos a Él, desde el día en que Él salió a nuestro encuentro, el Señor nos abrazó, el Señor nos acarició, el Señor nos perdonó y nos hizo ser nuevas criaturas. Y desde ese día el Señor puso talentos y dones en cada uno de nosotros. Y el Señor nos puso también esta fe bendita, esta fe poderosa, porque nosotros, como hijos del Señor, no estamos exentos de problemas, no estamos exentos de dificultades, no estamos exentos de enfermedades, y que el Señor nos cubra en su sangre bendita. Pero como ciudadano, como ser humano, tenemos un cuerpo frágil que se enferma, un cuerpo que también necesita de la ayuda del Señor. Es por eso que hoy día el Señor nos anima a tener fe, a ser hombres de fe, a ser mujeres de fe. Y hoy día el Señor le pregunta al pueblo de Robert Kennedy, ¿dónde está puesta tu fe? ¿En quién estás esperando? ¿En quién estás confiando? ¿En quién estás anhelando de que tu problema, de que tu solución, de que tu enfermedad pueda tener respuesta? Hoy día el Señor nos dice que nuestra fe, y dice el versículo número 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo sé que este pueblo maravilloso de Robert Kennedy tiene fe, y su fe está puesta en nuestro Dios, en nuestro Salvador, el cual hasta aquí ha sido con nosotros. ¿Cómo no contar el caso de mi hermana Delia Gutiérrez, que estuvo tanto tiempo enferma, producto de este COVID, estuvo entubada, estuvimos orando día y noche por ella, y hoy día la hemos podido ver que está sanita, gracias al Señor. Mi misma hermana Idia, mi cuñada también, con un cáncer, usted también lo vivió el proceso de ella, y hoy día podemos decir confiadamente, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová, hasta aquí Él ha sido con nosotros. Es por eso que hoy día el Señor le invita a usted, usted que está desanimado, usted que está triste, usted que está angustiado, usted que está problemado, usted que está en la casa, trabajando en la casa con los niños, que el día se le hace, pero a lo mejor muy sufrido, a ti que a lo mejor no tienes esperanzas de nada, hoy día el Señor te dice, confía en Él. Y Él hará, Él será contigo. Lo vemos en infinidad de pasajes dentro de la palabra del Señor. Y el Señor quiere probar nuestra fe. Hay un pasaje muy hermoso también que nos habla en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 5, versículo 21 en adelante. Nos habla el Señor y nos cuenta de una mujer que gastó todo lo que tenía, una mujer que tenía flujo de sangre, gastó todo lo que tenía en médico y nada había ganado, nada había aprovechado y le iba peor porque ya lo había gastado todo. Y dice que escuchó del maestro
Dice que el maestro pasa por el lugar donde ella estaba. Él se dirigía a la casa de Jairo, porque Jairo la había ido a buscar porque su hija estaba también en peligro de vida, en peligro de muerte. Y dice que el maestro se dirige a la casa de Jairo, y mientras iba a aquel lugar, la multitud le seguía, la multitud le apretaba, la multitud se acercaba a él. Y esta mujer dijo, y su fe fue grande, dijo: si solamente tocar el borde de su vestido, yo sé que seré sana. Imagínese, hermano, sufrió 12 años. No fue un mes, no fue un año, fueron 12 años que estuvo enferma. Pero ella escuchó hablar de Jesús y dijo, y Dios puso en su corazón esa fe gigante. Y ella dijo: si tocare solamente el borde de su vestido, yo seré, sé que seré sana. Y al ver la multitud, era casi imposible acercarse al lado del maestro. Pero cuando uno quiere, ¿qué es lo que hace? Se esfuerza, se esmera. Nos ponemos buenos para orar. Oramos en la mañana, oramos en la tarde, oramos en la noche, oramos a las 3 de la mañana porque necesitamos de la ayuda del Señor. Buscamos por todos los medios para que Dios nos escuche. Así fue con esta mujer. Se acercó a la multitud donde venía el maestro, y entre la multitud, lo dice la palabra del Señor, estiró su mano. La estiró y tocó el borde del manto del maestro. Y dice que en aquel instante ella fue sanada en forma inmediata. En forma inmediata el Señor la sanó. Ella sintió que había sido sanado su cuerpo. Y el maestro dijo: alguien ha tocado mi vestido. Y sus discípulos le decían: no, maestro, es la multitud la que te aprieta. Pero él dijo: no, yo sé que alguien me ha tocado, porque de mí ha salido virtud, de mí ha salido poder. Y esa mujer, al ver que había sido sanada, fue donde el maestro, se humilló a las plantas de él, y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz. El Señor le dio la vida, el Señor la sanó. Usted dirá: es parte de la historia en la Biblia, pero mi problema no tiene solución. Hoy día te dice a ti que a lo mejor estás luchando, estás a lo mejor pensando que para ti no hay respuesta. Hoy día el Señor te dice: si tú tienes fe, vas a ver la gloria de Dios. Si tú tienes fe, el Señor va a responder tu oración. Si tú tienes fe, tus hijos van a ser bendecidos. Tus nietos van a ser bendecidos. Pero créele al Señor. Si tú tienes fe en esta noche, esa dolencia, a lo mejor tienes una enfermedad en tu espíritu, en tu alma, en esta noche, si tienes fe, el Señor también puede sanar esa dolencia, esa enfermedad, y hoy día vas a poder levantar tus brazos y vas a poder glorificar en nombre del Señor. Que Dios nos ayude para que hoy día esta su bendita palabra pueda ser vida en nuestros corazones. Dios no quiere un pueblo que ande llorando. Dios no quiere un pueblo triste. Dios no quiere un pueblo amargado. Dios quiere un pueblo alegre, un pueblo que le glorifique a Él. Muchas veces y en forma equivocada miramos y calificamos la bendición de Dios por las cosas materiales, porque tenemos un buen auto, porque tenemos un buen trabajo, porque tenemos una buena casa, porque tenemos casa en la playa, estoy bendecido. No, mi hermano, Dios te ha prosperado, y que Dios te siga prosperando, que Dios te siga dando mucho más,
pero la bendición más grande que tú tienes es que usted y yo, mi nombre está escrito en el libro de la vida. Yo soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor te invita hoy día a que te levantes, levanta tu frente. El mundo no se ha acabado. El problema no puede ser más grande que tu Dios. Tu Dios es más grande que tu problema. Hoy día el Señor te dice, Rosita. Hoy día te dice el Señor Miguel. Hoy día te dice el Señor Pablo. Hoy día te dice el Señor que sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que le crea, crea que le hay respuesta de parte de Él. Que Dios nos ayude. Esta es una fe viva, hay fe muerta, hay fe diabólica, hay una fe muerta, está puesta en imágenes y sabemos que esas imágenes no tienen oídos para escuchar, no tienen ojos para ver, no tienen bocas para responder tu petición. Es una fe muerta, hay fe diabólica en donde el hombre busca el destino, busca el futuro en personas que creen saber lo que te va a pasar mañana. No, hermano, tu futuro está en Cristo el Señor. Espera en Él pacientemente. No te desesperes, no te angusties. El Señor está contigo y el Señor hoy día quiere premiar tu fe. Hoy día el Señor quiere bendecir tu hogar. Hoy día el Señor quiere levantarte espiritualmente, quiere levantar tu vida, quiere levantar tu alma, tu espíritu, para que le alabes a Él, le glorifiques a Él. Terminando en la palabra del Señor, también vemos un caso en la palabra del Señor, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 8, versículo 5 al 13, nos habla el Señor del siervo del centurión, un pasaje hermoso en donde el Señor hace como Él quiere. Dice que viene el centurión y se acerca al maestro y le dice: mi criado está enfermo, paralítico y gravemente atormentado. Y viene el maestro, lo escucha y le responde: iré allá y sanará. Y viene el centurión y le dice: no soy digno de que usted pose sobre mi techo en mi casa. Solamente diga la palabra y el esclavo o el trabajador será sanado. Solamente diga la palabra. Dijo: yo estoy acostumbrado a mandar. Le digo a ese, ve y va. Le digo a este, ven y viene. Le digo a este, acércate. Y ellos cumplen órdenes ante la autoridad que él tenía. Pero yo no soy digno de que tú poses en mi casa. Y él le dijo: no he encontrado fe más grande en Israel que en este hombre. Y por tu fe será concedida la petición y tu siervo será sanado. En esta tarde, hermano de Robert Kennedy, el Señor hace como Él quiere. Hoy día, a lo mejor en la noche, para que tu vida sea bendecida. Hoy día en la noche, para que tu respuesta llegue de parte del Señor. Dice el salmista: alzaré mis ojos hacia los montes. ¿Escuchó bien, hermano? Alzaré mis ojos hacia los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de parte de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga, que esta palabra pueda ser vida en nuestros corazones. Hermano de Robert Kennedy,
en esta noche, llénate de fe, llénate de esperanza, llénate de alegría, llénate de contentamiento, porque el Señor hará y el Señor será contigo. Para mañana a lo mejor hay muchas dificultades y no sabes cómo la vas a enfrentar. Tranquilo, mañana es otro día y el Señor hará, abrirá puertas y el Señor será contigo, y donde vayas te va a ir bien, porque el Señor te va a acompañar. No se lo olvide, sin fe es imposible agradar a Dios. Créale, 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 porque el Señor te va a responder. Ya viene tu respuesta, hermano de Robert Kennedy. Espera en el Señor confiadamente y el Señor será contigo. Agradezco a Dios esta oportunidad que Él me ha dado de poder entregar su bendita palabra, y para Él que vive, para Él solamente, en la honra y la gloria, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Hermoso mensaje para la gloria del Señor. Por este mensaje que hemos escuchado, le invito a que le demos toda la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Oraremos por esta hermosa palabra, y nos llevará en esta oración nuestro hermano Pedro Reyes Barrera, predicador ayudante también de nuestra clase. Señor, te queremos dar gracias por este hermoso consejo. Son dos letras, Señor, nada más, pero significa mucho para el cristiano. En esta tarde, Señor, nos ha hablado de fe. Señor, bendito nos ha dado, Señor, bendito la clave para poder agradar. Con fe, Señor, te podemos agradar. Permita que en esta tarde esta palabra quede grabada en nuestro corazón. Llénale cada día de más gracia, gracia y sabiduría a tu siervo, nuestro amado pastor. Te pedimos, Dios mío, que nos ayude, Señor, a tener fe. Quizás, Señor, las pruebas de la vida, Señor, quizás las pruebas del día a día debilitan nuestra fe, pero hoy día usted nos ha inyectado fe, Señor, a través de tu palabra. Te pedimos, Dios mío, que se confirme en nuestro corazón. En el momento, Señor, que venga la duda, nos recordemos de este hermoso mensaje que nos ha entregado en esta tarde, Señor, que sin fe es imposible agradarte. Ayúdanos, Señor bendito, a confiar en ti. Te lo pedimos, te lo imploramos, Dios mío, y te agradecemos este mensaje por tu hijo amado, que es nuestro buen y bendito Salvador. Amén. Amén. Bien, la gloria se la damos al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pasaremos a escuchar los avisos que hay, peticiones de oración por nuestro hermano Daniel Díaz Pérez, a quien el Señor también le conceda gracia. Amén. Que el Señor les bendiga. Los avisos son dados en el nombre del Señor. Tenemos hartas peticiones de oración. Hoy día, como el Señor nos hablaba de fe, todos los hermanos que han puesto sus peticiones de oración, confíen que el Señor la va a responder en su santa y divina voluntad. A veces uno pide, pero el Señor tiene la voluntad perfecta en nuestras vidas. También, mi hermano, sigamos orando por nuestros hermanos adultos mayores, oración por la familia donde se ha partido un familiar, oración por los hermanos que trabajan en el área de salud, oración por los hermanos que tienen que salir a trabajar, oración por los hermanos que han perdido su trabajo. Si todos oramos el uno con el otro, el Señor va a ir respondiendo, va a ir sanando, y vamos a ver, cierto, la gloria de Dios como lo hemos visto hasta ahora. Que el Señor bendiga. Ah, me falta la invitación para los días martes a las 20 horas, día domingo, reunión general a las 19 horas. Son todos mis hermanos invitados en el nombre del Señor. Los avisos, peticiones fueron dadas en el nombre del Señor. Amén. Muchas gracias, mi hermano Díaz. Bien, ahora pondremos término a este hermoso servicio de alabanza, de adoración a nuestro Dios, con el himno número 300, Un Salvador Hallé. Alabanza número 300.
Estamos llegando ya al término de este hermoso servicio donde cada uno de nosotros ha sacado su mejor porción en este día, especialmente en el hermoso mensaje de la palabra del Señor, donde nos inyecta una fe viva para poder seguir caminando y viviendo el día a día. Nuevamente agradecemos a nuestros pastores su deferencia, el tiempo que han dedicado a estar con nosotros, y vamos a entregar este servicio en las palabras finales a nuestro pastor Héctor Cerda Gómez, para que él pida por nuestros hermanos enfermos y nos despida con la bendición de nuestro Dios. Amén. Gracias, mi hermano Víctor. Una vez más, agradecer esta bella oportunidad que el Señor nos ha dado de poder compartir este culto digital con mis hermanos de clase Robert Kennedy. Saludos a mis hermanos del local de aeropuerto y también al local de Villa Francia. A cada uno de ellos, el Señor les guarde, el Señor les bendiga. También me recuerdo de mi hermana Ruth Bravo, por su familia, para que el Señor siga poniendo el consuelo en su vida, en sus corazones, y la paz de Dios more en la vida de cada una de ellas, especialmente mi hermana María, hermana Ruth, que tenga la confianza de que su esposo ya descansa en la presencia del Señor. Amén. Así que orar por mi hermana y por todos mis hermanos de clase Robert Kennedy. Pedimos ahora al Señor su bendición y pedimos también el ungimiento por los hermanos enfermos. Amén. Amado Dios y buen Padre Celestial, en esta noche acudimos ante tu presencia a través de tu Hijo Jesucristo, para que por amor y misericordia te pueda mirar a nuestros hermanos de clase Robert Kennedy con ojos de misericordia. Muchos de ellos están enfermos, algunos tristes, adoloridos. Te pido, Señor, que en este momento descienda su espíritu de sanidad y se pueda, Señor, apoderar del cuerpo de cada uno de mis hermanos. Y en este momento, en tu nombre, reprendemos todo espíritu de enfermedad para que pueda salir del cuerpo de mis hermanos y ellos queden sanos para la gloria tuya. Sánales del cuerpo, del alma y del espíritu. Llévese toda amargura, toda tristeza que esté invadiendo el corazón de mis hermanos, que en este momento salgan fuera y habite tu presencia. Tú pongas paz y pongas gozo en el corazón de cada uno de nuestros hermanos. Confirme este ungimiento, el cual lo hemos hecho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, te damos gracias porque hemos podido participar de este hermoso culto celebrado vía virtual con mis hermanos de clase Robert Kennedy. Te damos gracias por tu consejo, por tu palabra, por lo que usted hoy día nos ha entregado. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de fe, esperar solamente en ti, en que tú nunca nos dejarás solos y siempre estarás a nuestro favor. Te pido, Señor, que bendigas a nuestros hermanos predicadores de clase Robert Kennedy, nuestro hermano Víctor Lillo, y quienes le acompañan, mi hermano Carrasco, mi hermano Santi, mi hermano Reyes, quien les bendiga en grande manera, a nuestro hermano jefe de coro, mi hermano Miguel Castro, a todos mis hermanos de clase Robert Kennedy, desde el más pequeño hasta el más adulto, sea grandemente bendecido. Y en esta nueva semana que comienza el día de mañana, laboralmente y para muchos también de estudio, tú seas con cada uno de ellos,
tú les acompañes, nos guardes libre de todo esto que está pasando en el país, tú tengas misericordia y nos cubras a cada uno de nosotros. Señor amado, entregamos este servicio y nos queremos ir con nuestra bendición, la cual proviene y desciende de parte de nuestro Dios, y lo hacemos a través de tu Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Muchas gracias, mis hermanos. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga a cada uno. Amén. Amén. Señor les guarde. Amén. Niños, que el Señor les bendiga. Amén. Igual a todos. Un abracito. Chaito, mis hermanos. Chao, mi pastorcita. Chao, mi pastorcito. Un abracito. Todavía estamos en vivo, parece. Sí. Sí. Te lo voy a la cámara. ¿Fue corte? ¿Aló? Ah, ya, estamos listo. En vivo. Ya, tienen que desconectarse todos, por favor, porque se desconectó el internet de Daniel. ¿Ya? Así que todos cerramos. Chao. Buena semana, que el Señor les bendiga. Chao. Nos vemos. Que tiene que ser. ¿Qué aprendí? Se fue. Chao. Ahí sí. ¿Todavía está prendido, Paco? ¿Ah? ¿Está prendido todavía?